del rock y los amigos. Ojo, tenemos amigos que no tienen amigos y que no tienen tatuaje. Sí, hoy tenemos un invitado que es muy especial. 20 años de trayectoria, pasó por todos los canales de aire. Sufre mucho el periodista cholulo que quiere ser amigo de la estrella. Ese sufre. No es mi caso. Por mí se pueden ir todos a la concha. Él es el entrevistador más copado del mundo. Copante, me siento en los 90. Sí, él es Tartufoli, más conocido como el Tartufoli. Bienvenidos a Mandinga Tatu. Hoy tenemos el privilegio de tener a uno de los periodistas más renombrados. Ay, gracias. Con una trayectoria de más de 20 años. Hace más de 20 años. 20. Él es Augusto Tartufoli, más conocido como Tartu. Tartu, te juro que no sabía cómo te llamabas. Augusto, Augusto, el emperador. Sí, bueno. Y fue un problema, porque yo me llamo Augusto y a mi hermano le pusieron Leonardo. Claro, imagínate la presión. Dice, no, no, vos, obviamente, por el emperador y tu hermano por el Leonardo da Vinci, el que inventó el helicóptero. O sea, imagínate la presión que tenemos. Si los boletines no venían con 10 o 9, o sea, vos venías con 9 y papá te decía, ¿por qué no fue 10? Bueno, papá. Muy exigente. Bueno, claro, ¿entendés? O sea, tu hermano es Leonardo da Vinci, vos sos el emperador. Bueno, déjame sacar un 7. Bueno, pero tu carrera fue muy exigente. Siempre fuiste a mí. De hecho, hace muy poco también tenías como presentador tu propio programa. Sí, con Luciana Salazar. Pero pará. Empecemos. ¡Fue esa risa, por Dios! Bueno, podemos tener a nosotros entonces un muy buen programa. Sí, olvidado. Para mí, igual vamos en cana a los 12 segundos. Pero tiene que ser con tacos, ¿no? Mira, como también tenía. ¡Claro! Me puse las agujas para vos. ¡Oh! Empecemos por el principio y justamente me encantó que me cuentes de tu familia. De una familia consolidada por mamá, papá, hermano. Mamá, papá, hermano, que ahora vive en Estados Unidos. Pero sí, bueno, se separaron cuando ya nosotros teníamos 20 años, que estuvo muy bien, digamos. No, yo no lo hubiera perdonado. Creo que es una experiencia que hay que tener. Sí, entonces un momento ya, viste, nos hicieron el favor de separarse porque ya había peleas en casa, viste. Entonces, como que, bueno, nos hicieron el favor y ahí... Y ahí, para mí se gestó esta cuestión de estar acostumbrado a la pelea y a estar de intermediario, como periodista intermediario. Sí. Mirá cómo llegamos al foco. No sé cuánto pagar terapia, pero al pedo. Es o sea, grosa, la verdad que deberías haber venido acá de una. Ahí se gestó tu periodismo, tu periodismo, podría ser. Sí, sí, hay que decirlo. ¿Viste? Hay mucha gente que dice, no, viste, a mí no me gusta, yo quiero que digan que hagan el espectáculo. No, nada, digamos, todo bien. Si acá en Argentina el espectáculo es chimento, ¿entendés? Nadie dice, oh, qué tal que ver la obra de teatro tal o papá, papá. Nadie dice eso. La gente dice, tal se acuesta con tal. O sea, pero la verdad es esa, ¿entendés? Hoy tenés el romance, viste, Moria y el Pato Gamalini, que viste, hoy salían en la. Además, vos empezaste de rumor. Que viene, o sea... Hace mucho. Entonces, claro, pero en ese momento... Pero es lo que pide la gente también, ¿eh? Ojo. Yo voy caminando por el supermercado, ¿viste? Vas a la góndola de la leche, qué sé yo, y viene una señora y dice... Nunca va a comprar siempre huevo y leche. Huevo y leche. ¿Pero qué te dice la señora Lourdes? Te dice, Susana, es gorda, ¿entendés? O sea, la gente quiere saber eso. No, no te dice, Susana, ¿cuánto hizo de re? No, Tinelli, es alto. O sea, Tinelli, ¿se puso botox? Sí, se puso un montón, que afloja un poco. Pero bueno, ese es otro tema. Para. Bueno, qué suerte que no me pasa nada. Atención con el tatuaje que vamos a ver a continuación. Es cover up nivel Dios. Yo no sabía que se podía hacer esto. Tiene una manga, a ver, no es tapar un duendecito noventoso o un DIY que te quedó mal y, o algo que se te desgastó de color. Una manga que tiene todo un estilo tradicional se convierte en, a ver, y a color, me están escuchando, ¿no? Lo que digo, se convierte en un hecho artístico black and gray que no te puedo, no, mira. Bueno, mi nombre es Néstor, tatúo acá en Mandinga y bueno, hoy lo que hice fue un trabajo de cover up. Me encontré con un tatuaje tradicional que abarcaba toda una manga y el trabajo era llevarlo de un estilo a otro y desde un trabajo de color a un trabajo en black and gray.
bueno con el tatuaje que tenía, estaba muy prolijo, estaba muy bien hecho, un tatuaje tradicional de la vieja escuela de los 90, la típica sirena con flores, anclas, corazones, ese estilo de tatuaje. Y nada, cuestión que lo quería borrar, no lo quería tener más. Quería renovar su vista, o sea, sacarse ese estilo que ya no le copaba más, no le gustaba más. Entonces quería cambiar rotundamente en ese sentido. Vino con una idea y yo le sugerí la impronta que había que hacer, de jugar un poco con la textura, luces, sombras, un poco de piedra rota, como para ayudar a que ese tatuaje de abajo sea tapado. Él trajo el diseño, él trajo el motivo que quería realizar y yo le sugerí la impronta con lo cual había que realizarlo para que el cover up llegue a buen puerto, digamos, ¿no? En los cover up generalmente la gama de grises y las gamas de azules son las que mejor tapan. Entonces le dije que teníamos que ir por esa ruta para llegar a una buena cobertura. La idea de la Estatua de la Libertad fue como el pie de arranque, el punto que desencadenó una idea más compleja, en lo cual vamos a hacer un diseño que haga referencia a lo antisistema, digamos, porque también va a haber agregado un fangote de dólares quemándose, entonces como un poco esa crítica va a tener el tatuaje. En el diseño de la manga que tiene algunos motivos que vamos a conservar, los vamos a adaptar, los vamos a refrescar además y los vamos a llevar a la impronta para que sea todo un tatuaje nuevo. ¿Alguna vez no te dejó dormir, por ejemplo, no, el tema de tu profesión? No. Porque exponés ciertas personalidades que igual juegan ese juego en un punto, pero han llegado en un punto a trascender y modificar el tipo de periodismo. Porque en un principio se jugaba solamente con las figuras que se prestaban a eso. Sí. Pero en un momento... Fueron por todos. Fueron por todos y por todos. Una etapa de pronto de la triste historia de la bandana pobre, por ejemplo. Sí, yo la verdad me podría haber aprovechado de eso. Fue Lisa. Lisa. Yo creo que con nosotros fueron muy benévolos, realmente. Y ustedes no tenían la facultad inmediata de responder. Hoy por hoy vos ponés Lali. Che, esta es la super casa que se mudó Lali, ta, ta, ta. Ella al minuto dice, esa casa no es mía. ¿Entendés? Claro. Entonces, medio que se cae todo. Es de mi novio. Es de mi novio. Whatever, bueno, ¿entendés? Acá, aunque me ponga la super casa de Lourdes, nunca te voy a... Otra bandana con casa pobre, boludo. ¿Qué pasa? Sí, ¿sabés lo que es lo nuevo en pintura? Es stretch. Pintura pelable. Si pintas como un aerosol normal y lo sacas como un minímico cuando querés pintar, renovás y lo sacás cuando querés. Tenés más de 30 colores, fíjate en el Instagram, @stretch.argentina. Stretch. Pinta. Renová. Sacalo cuando quieras. Hacelo único. Hacelo tuyo. Hacelo con Stretch. Pintura pelable. Particularmente, igual te iba a preguntar, porque se generó también que ustedes mismos se volvieron personajes públicos. A full. ¿Y qué te pasaba con los compañeros que sí compartís? Sí, es verdad, eso coincido. Con la Tauro, por ejemplo. ¿Qué personaje la Tauro? ¿Cuándo venís, Tauro, por Dios? ¿Que no vino? Ay, no. Te la traigo ya. Por favor. Te la traigo ya. ¿Qué te pasa cuando el chimento es de un compañero o de alguien que vos conocés? Bueno, ahí generalmente... Punto uno, ahí lo chequeas con él. Hay maneras de decir las cosas que no queden agresivas también. Y también tiene que ver con el álbum de vida. Quiero decir con esto, Lourdes, por ejemplo. A eso iba. A ver, claro. Marcela Tauro es una persona divina. Pero el día que se separó, y se separó. Entonces uno puede decir, che, Marcela se separó. Sí. ¿Entendés? Entonces por ahí lo chequeas con ella. Che, Marce, ya estamos para decir que te separaste. Y sí, la verdad que, viste, por ahí no la pude recomponer. Dale, ya puede salir. Bueno, dale. Che, Marcela se separó. Eso por ahí con compañeros se arma más fácil que decir, bueno, Moria se separó. Hay mucho famoso. Pensá en los famosos o en los periodistas de antes, tipo La Fauci. ¿Te acordás de él? Sí, claro. Bueno,
era un periodista que pertenecía a ese mundo, ¿entendés? Y que era amigo de la estrella, ¿entendés? O sea, te dice, mi amiga, viste, Marta González, ¿entendés? Y van a tomar el té con Marta González, ¿entendés? O sea, poder ser mi grupo de referencia a la hora de laburar. Y decir, bueno, podemos decir tal cosa de este y del otro. Pero después, como yo no me los cruzo, no los veo y no me interesa su amistad, no pasa nada. Sufre mucho el periodista cholulo que quiere ser amigo de la estrella. Ese sufre. No es mi caso. Por mí se pueden ir todos a la concha de su hermano. Oh, ¡muy bien! Si tenés un estudio de tatuajes, o estás empezando a tatuar, obviamente todo lo que necesitas está en Naica Supplies. Esos están en Quilmes y Lomas de Zamora. Y si no, haz el envío a todo el país. ¿Viste esos tatuajes que te quedás mirando, que no podés dejar de ver? Mira los ojos de este tigre. Esta técnica Black and Grey, que es un tatuaje impresionante, realismo, de la mano de Silvio. Nos queda esta última sesión, más o menos, que tuvo un alcance de 4 sesiones más o menos. Todo lo que fue la parte del tigre y la mujer. Hoy lo que estamos es finalizando con tratando de cerrar un poco más el brazo para que no quede espacio, aplicándole algunas sombras y eso. Que es la parte en grises, parte de eso, trato de buscar todos los detalles del tatuaje, de la pieza que estoy creando, porque me gusta que la pieza quede bien nítida, que quede bien realista. Entonces busco de que las sombras queden bien, bien suaves, que se vean bien natural el trabajo. Con agujas de lengua gato, que son agujas curvas. Ese tipo de aguja la utilizo más para lo que es la parte de sombra. Ayuda a que se vea bien pulida las sombras, bien degradado, que no queden rayas. Eso es lo que busco yo en la pieza. Utilizo algunas agujas de 15, una de 5RL para todo lo que es el proceso de los ojos, los detalles, algunos puntos de luz. Y ahí, bueno, ahí fue, son algunos de los tipos de agujas que más o menos utilizo yo para este tipo de piezas. ¿Estás casado? Sí, sí. Igual podemos arreglar, ¿eh? Pero... No, no, yo estoy con novio, un besito. Mira. Estoy en pareja, pero digo, ¿en te pareja? Puedo crecer, sí, estoy en pareja. Ah, no, desde hace poco. ¿Un año? Pues la, un año y medio, sí, 2 años. ¿Un año y medio? No es el amor de mi vida, sí. ¿En un año y medio? Sí, sí. Pero no saben ni cómo se llaman en un no, año y medio. No, no, sí, sí, te juro que sí. Ya, que corrió tanto. No, no, que uno ya los identifica fácil. Contame tu vida amorosa, por favor. No, bien. Aburridísima en el aspecto de que nada, pareja estable, una niña de 11 años, tiene ese aspecto claro, no, no, familia. ¿Y cómo te llevas con las redes? Igual, la familia puede ser. No, es verdad, es familia, verdad. No, muy no. Normal. ¿Cómo llevan ellos también el tema de la crítica hacia vos y tu forma de vida? Porque sí, es verdad, es interesante. No, yo creo que ser periodista también tiene muchas ventajas en este aspecto, ¿viste? Papá, ¿podemos ir a Lollapalooza? Hola, ¿qué tal? Che, ¿me conseguís dos? Sí. ¿Tenés un pasecito VIP? Sí. ¿Tiene pochoclo? Sí. ¿Entendés? Entonces, esa parte no se quejan. No, papá, tartu. ¿Entendés? Pero esa parte no se quejan, ¿entendés? Entonces, ¿viste? Después tenés un meet and greet con Jane Hetfield de Metallica. Está bien eso, es simpático, ¿entendés? Yeah.
Yo creo que igual somos de una camada de laburantes que la fama la ve como un medio y no como un fin. O sea, no sé si compartís eso conmigo. Lo que decís. Sí, pero realmente coincido. Creo que coincido. Lo es un veo medio. En tu forma de trabajar y como que medio. Se cierra la puerta del estudio y si bien la gente te reconoce por la calle increíblemente. Y la gente te tira buena onda, qué sé yo. La gente es rara también, ¿no? Digamos, o sea pues la gente es rara, ¿viste? No puedo salir a la calle. Tartu, ¿te puedo sacar una foto? Sacó una foto, corrió a la esquina. ¡Tartu, puto! Ah, bueno, tenés un abanico de sí, emociones. No, porque hay... Bueno, yo soy muy bostero y ¿viste? Y medio termo de boca soy. Entonces, bueno, nada, por ahí recital de rock en cancha de River y los chicos que hacen la custodia son todos de la barra de River. Y me atienden un poquito, ¿viste? Me atienden un poquito. Pero todo con buena onda. Con respecto a los tatuajes, ¿por qué no estás tatuado? Porque venía de una generación que inclusive por ahí. No, a ver, qué sé yo. Tuve algunos, ustedes no lo van a considerar por ahí serios, digo, pero algunos de Jena me he hecho. ¿Entendés? Sí. ¿Qué es medio gay eso, pero. ¿No? Mira, dicen todos que. Es como medio de puto eso, ¿no? Hacen un Jena. ¡Tanto puto! ¡Tanto puto! ¡Te hiciste uno de Jena, puto! ¿Entendés? Entonces te haces el de Jena que te vas de vacaciones y medio. Terminaron las vacaciones y se fue. ¿Te aburrís de las cosas fácilmente? Sí, claro, sí, que miñá. Me cae chipachi, me cae de orto con el mambo. No. Géminis ni se aburre al toque. Imagina tener algo para toda la vida, ni loco. Por eso ponemos pelo, sacamos pelo, ponemos barba, sacamos barba. Si te gustan los tatuajes con estilo botánico, flores, colores, esta es una locura que se le ocurrió a Belén, que fue a nuestro local de San Telmo y se hizo un tatuaje increíble, obviamente de calibre de Mandinga en las costillas. Mi nombre es Belén, llegué a Mandinga por recomendación de un amigo de Maxi. Vine con una idea del dibujo que quería y bueno, me ayudaron a terminar de armar ese diseño, el tamaño y más lo fino, si quiere, el tatuaje. Me hice como unas flores, un lilium y otras flores más abajo, tuve una seguidilla por acá al costado. Quedó la verdad muy lindo, muy conforme, la atención fue espectacular, muy recomendable, la verdad. En internet quería algo así con unas flores que quede delicado y femenino. La zona dudé porque me decían que dolía mucho en las costillas. Me puse la crema como que te anestesia, me la banqué bastante. Pensé que iba a ser peor en las costillas, pero bien. Sí, hace bastante me que tenía con ganas de tatuarme y dije, bueno, ya está, es ahora. Y empecé a buscar diseños y me animé. Así que empecé a buscar recomendación, me recomendaron Mandinga. Sobre todo también mucho por la fundación, que ellos hacen toda la parte de reconstrucción para gente que tuvo un accidente y eso. Y la verdad, me pareció muy buena la causa y por los tatuadores que tienen, súper recomendable. Todas las opciones son válidas para lo que algo represente para uno mismo, capaz para otro no lo es, pero es muy personal eso. Recomiendo 100% el lugar, la verdad me atendieron de primera, quedé súper conforme con el trabajo, súper recomendable. Por Dios, contame un poco alguna anécdota que hayas tenido. ¿De eso? ¿De que quieren ser famosos? Sí, no sé, o semi-violencia, ya que casi se te sale la cadena porque... Sí, obvio. Dijiste, le saco la cabeza. Bueno, a ver... Después de tanta rimada, no me acuerdo los nombres, ¿entendés? Pero, por ejemplo, Gran Hermano, ¿viste? Las galas hacían 30 puntos de rating. Entonces salía un pibito de Gran Hermano que, o sea, era nadie. Perdón, salí a la puerta. ¿Qué? ¿Un Renault 9 me vino a buscar? No. Yo ese remis no lo tomo.
Yo la agarraba y le decía, la concha de tu hermana. Venís en el 12, colado. Para bajarte después, tomar otro hasta Martínez y ahora el Renault 9 no te gusta. Te subís ahí, ¿entendés? Te subís ahí. Ahí se pusieron malos. Ahí se pusieron malos los periodistas de Chimento. Sí, puede ser, ¿eh? Oh, no. A ver, dale. Un gran hermano. ¿Te acuerdas del primer gran hermano, Marcelo? Marcelo Morá. Con un quiebre de la sexualidad. Sí. Eso estuvo mal. A veces uno no mide, o te pregunto a vos como sí, periodista de Chimentos, por ahí no medir el hecho de la repercusión que tiene. Es verdad. Con es ciertas verdad. Temáticas. ¿Qué pasa? Era una temática, la sexualidad en ese momento, pensá que es verdad, que es el primer gran hermano. Mirá lo que es el primer gran hermano. Como gran novedad o como gran cosa disruptiva, era que entrara Gastón Trezeguet a decir que era gay. O sea, chico, claro. ¿De qué estamos hablando? Fue un gran tuvo que entrar en pedo y hola, soy gay. What the fuck? ¿Cuál es el problema? ¿Entendés? Pero era todo un tema. De hecho, estuvo como de novio adentro de la casa. ¿Te acordás? Como, bueno, nada, es todo mentira. Pero claro, pero era como... ¡No! Hay un filósofo francés que se llama Baudrillard que dice que... Baudrillard, claro. Baudrillard dice que... El Chimento es como una piedra caliente en la mano. Vos no la aguantás. Vos tenés que pasársela a alguien. No la aguantás. Entonces, vos vas al supermercado y ves que Lourdes, ¿entendés? Se afanó un champú. Vos llegás a tu casa, lo primero que haces... Negra, ¿sabes lo que acabo de ver? Lourdes, se choreó un champú. Lo primero que haces. O sea, no haces otra cosa. Ahora lo voy a poner. La gente necesita contarlo. Y si no, que iban a leer acá. ¿Cómo te llevas con las redes sociales? Y ahí, acá cerramos justamente porque a partir de eso te dejan llegar. Me llega mucha información, llegan fotos. ¿Tuve Snapchat en una época? No, chicos, Snapchat ya es porno directamente. O sea, lo abrí apenas arrancó. Y claro, aparte yo soy un señor mayor. Se ve que son chicas como desinhibidas, ¿viste? Lo cerré, porque dije, esto es material no solicitado, chicas, por Dios, ¿entendés? Y en Insta, ¿viste cómo es? Mostrás que haces traguitos, que haces una boludez. Bueno, Tarti, muchas gracias por venir. La he pasado genial. Para tu mujer, realmente, que se lo merece, aunque no sé, por ahí. A ver, ¿qué? Pará, que está cerrado. Te abrí el regalo. Lourdes 100%, ¿no? Bueno, ahora que estás coqueta te puedes delinear un poquito. Y... ¡Sí! Ahí con Andrea Peregrino, que es una genia. Oy, qué que bueno, grosso. Nos acompaña muchas siempre. Gracias. Y realmente acá, bueno, con mi villano favorito. Mi villano favorito, voy a poder chorear ningún champú, macho. Porque puedes ver más a través de nuestras redes sociales. Buscámonos como Mandinga Tatú, Mandinga Tatú TV, Instagram y en todas las plataformas que ahí estamos con las temporadas anteriores. Gracias Plug Media y a todo el equipo que conforma Mandinga Tatú.